El formalismo de Scotto, la doctrina de la distinción formal objetiva. La posición de Duns Scotto en relación al problema de los universales aparece a primera vista, al igual que la de Santo Tomás, como un realismo moderado. O sea, también para Scotto el universal es un producto del entendimiento que tiene su fundamento en las cosas, pero esta solución queda en el doctor Sutil más concretamente delimitada, frente a la del doctor Angélico por las posiciones básicas de la filosofía escotista. El instrumento conceptual básico con el que Scotto aborda el problema es la doctrina de la distinción formal objetiva, último residuo de la antigua doctrina de la pluralidad de las formas, que es una distinción intermedia entre la distinción real y la distinción de razón. Tenemos pues estas tres distinciones. Primero, distinción real. Es la que se da entre dos cosas que son físicamente separables, al menos por el poder divino, por ejemplo, la que se da entre las dos manos, entre la materia y la forma, etc. Segundo, distinción de razón. Es la que la mente hace cuando no hay distinción correspondiente en la cosa misma, por ejemplo, la distinción entre una cosa y su definición, entre hombre y animal racional, etc. Tercero, distinción formal objetiva. Es intermedia entre las dos anteriores, pues es la que tiene lugar cuando la mente distingue en el seno de un ser real uno de sus constituyentes formales, aparte de los otros. Estos constituyentes son objetivamente distintos, pero resultan, de hecho, inseparables en el objeto, incluso por el poder divino. Es el caso de la distinción formal entre los atributos divinos, entre alma sensitiva e intelectiva en el hombre, etc. La objetividad del conocimiento. No debe confundirse, pues, la distinción formal objetiva de Escoto con la distinción de razón con fundamento in re del tomismo. La distinción formal objetiva le viene exigida a Escoto por la manera en que él concibe la naturaleza del conocimiento y la naturaleza del objeto de conocimiento. Si el conocimiento es la aprehensión del ser, y si la mente se ve forzada a reconocer distinciones en el objeto, entonces no es que simplemente construya de una manera activa una distinción en el objeto, sino que reconoce una distinción que se le impone, por lo que esta distinción tiene un fundamento objetivo. Ahora bien, hay cosas en las que el fundamento de la distinción no puede estar constituido por la existencia de factores separables en el objeto. Entonces es necesaria una distinción que sea menor que la distinción real, pero mayor que la de razón simplemente, o sea, una distinción entre formalidades diferentes aunque no separables de un mismo objeto. Esta explicación se completa con el modo en que Scotto plantea el problema de la formación de los conceptos, los cuales presuponen también esta autonomía real de la forma en la unidad del sujeto concreto. Según esta concepción, el concepto universal, tal y como lo concebimos, es el resultado natural de la abstracción, operada a partir de las cosas sensibles por nuestro intelecto. Pero, observa Scotto, si lo universal fuera un mero producto del entendimiento sin fundamento alguno en las cosas mismas, ya no habría diferencia alguna entre la metafísica y la lógica entre la ciencia que se ocupa del ser y la que se ocupa de las abstracciones que se producen a partir de los seres individuales. Metafísica y lógica son de hecho justificadamente ciencias diferentes porque lo real no es en sí pura ni pura universalidad ni pura individualidad que no sea pura individualidad se deduce del hecho mismo de que podemos abstraer de los individuos las ideas generales. Si la especie no tuviera ya una cierta unidad distinta de la unidad numérica del individuo, nuestros conceptos no corresponderían a nada. Pero inversamente, lo universal de la especie que se encuentra en los diversos individuos se hace presente en ellos siempre con la marca propia de la individualidad. La aceitas como principio de individuación. Ya tiene planteado o ya tiene así planteado Duns Escoto el problema de cómo explicar lo individual. Resolver este problema consiste inevitablemente para él en añadir a la esencia una determinación individualizadora. Esta determinación no podría ser una forma porque toda forma es común a los individuos una misma especie. Debe pues agregarse desde dentro de la forma, con lo que es preciso concluir que la individualidad es su actualidad misma. Esta es la famosa aceidad del doctor Sutil, el acto último que determina la forma de la especie en la singularidad del individuo. Duns Scotto rechaza pues y critica la teoría de Santo Tomás según la cual la materia prima es el principio de individuación. La materia prima no puede ser la razón primera de la distinción y de la diversidad dice Scotto porque ella misma es indistinta e indeterminada. La teoría de Santo Tomás parece implicar que la cantidad es realmente el principio de individuación, pero la cantidad es un accidente y una sustancia no puede ser individualizada por un accidente. El principio de individuación no puede ser pues la materia prima ni tampoco podría serlo la forma, o sea, la naturaleza común como tal, puesto que de lo que se trata es de la individuación de la naturaleza. ¿Cuál es pues ese principio? La esencia singular, tanto si se la piensa como materia, como forma o como un compuesto y que no se confunde con la esencia formal pero tampoco son ni pueden ser dos cosas separables. El principio de individuación acitas, la estidad, no es en consecuencia ni materia ni forma, ni la cosa compuesta, aunque tiene que ser una entidad positiva, la realidad final de la materia, de la forma y de la cosa compuesta. Un ser humano, por ejemplo, es ese ser compuesto, mientras la se individualiza su ser como ser propio y singular. En conclusión, no hay para escoto universales actualmente existentes que sean predicables de un objeto distinto de aquel en el que existen. Lo que ocurre es que la naturaleza física dun objeto es inseparable de la ácitas de ese objeto. Entre la naturaleza humana y la socratidad ou ácitas de Sócrates só hay una distinción formal objetiva, nunca una distinción real.